CNC Noticias. Estos fueron los hechos más relevantes del día de ayer aquí en CNC Noticias. Después de 2 meses y 15 días fue dejado en libertad a unos 45 minutos de Piedepato, cabecera municipal del Alto Baudó, el alcalde Freddy Palacios Ramírez, quien fue secuestrado el pasado 16 de diciembre de 2014 por la guerrilla del ELN, al que según ellos lo habían retenido para hacerle un juicio político por supuestos malos manejos en la administración municipal. Quiero primero darle agradecimiento a toda mi familia. Está vivo, padre. A toda mi familia, a la comunidad, por todo el apoyo. Y eso cada día me va a ganar vivir. Y de sentir que tiene un pueblo, un departamento y una nación que lo quiere. No logré terminarme un libro porque... ¿Qué libro? Titulado Usúa. Usúa. Pero verdaderamente era como una forma de distracción. Distracción porque uno vaya en un cambuche o caleta, como ellos la llaman, solo. Era muy estresante. Pero gracias a Dios aquí estamos. La presión estaba un poquito elevada, pero puede ser normal por el trayecto que tenía, por el viaje en el helicóptero. Y sí tenía un eritema, pues, peritimpánico en el oído derecho, que fue el único hallazgo positivo al examen físico, pero que se puede resolver con el manejo que se le va a hacer ya en la otra clínica. Hacerle examen general, hacerle exámenes, pues, generales de chequeo, más por la zona endémica en donde está, entonces hacerle un examen, pues, general de todo. Estas dos fotografías fueron la evidencia que el ELN envió a los familiares del alcalde del Alto Baudó, donde aseguraban que ya lo habían dejado en libertad y había sido entregado a la comunidad. Bueno, él llamó como a las 6 pasaditas que lo habían dejado en una comunidad y que ahí lo iban a recoger. Pero que estaba bien, 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 de salud. Tranquilo. Tranquilo, bien, normal, lo sentí bien. ¿Cómo se fue ese momento? Cuando... Sí, fue impresionante, fue... Dios mío, yo le daba gracias a Dios porque estaba feliz, estábamos todos felices, 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 felices. Las niñas... Feliz, mis muchachas ya hablaron con él y todas bien. Yulaidi Palacios, una de las hijas del mandatario, fue quien más sufrió por el secuestro de su padre. Con ese abrazo de amor y esperanza agradece a quienes los apoyaron en tan difícil situación. Fueron... Bien, muy dolorosos, pues mucho sufrimiento porque nos hacía falta y pues muchas cosas. ¿Cómo te sientes hoy después? Pues hoy me siento muy feliz porque ya sabemos que está en la libertad y va a estar junto con nosotros. Que gracias por su apoyo, por acompañarnos siempre en este transcurso de que él estuvo secuestrado. Y que gracias por todo, su compañía y su apoyo. Familiares y amigos llegaron hasta la casa del mandatario en Quibdó para compartir con su esposa e hijas la alegría de la liberación de Freddy Palacios. Feliz, muy feliz de ver que él está en libertad. La verdad que para mí es un orgullo muy grande saber que él hoy está en libertad y que retoma otra vez con firmeza la postura como alcalde en el municipio del Alto Baudó. El personero del Alto Baudó solicitó al gobierno nacional mayor atención a la situación que se presentó con el mandatario y rechazó el juicio político que hizo el grupo guerrillero, puesto que esa es una función de las autoridades competentes. Hombre, eso sobre ese tema, como siempre le he dicho, que se expresen las autoridades competentes. Desde luego nuestro llamado siempre es humanitario y como te lo vuelvo y te lo digo, celebramos y desde luego instamos al ELN para que en estos diálogos, en estos previos diálogos que están adelantando con el gobierno nacional, podamos llegar a un feliz término y Colombia pueda vivir en paz como nos la merecemos cada uno y todos uno de los habitantes de este territorio. ¿Cuál es la programación que tienen para hoy? Hombre, ya nos alistamos para regresar al municipio, para darle la bienvenida desde luego al alcalde y coger de primera mano cuáles fueron los hechos o los motivos de esta retención. Y ojalá, repito, ojalá esto no se repita con él ni con ninguno otro de los ciudadanos, especialmente pues las personas de esta parte del territorio, porque para nadie es un secreto las dificultades que tenemos, pero insistimos que no solamente es el tema, digamos, orden público, sino otros temas, como siempre lo he dicho, de que se debe avanzar mucho en esta parte del territorio nacional.
Familiares y amigos se desplazaron hasta Piedepató, cabecera municipal del Alto Baudó, para darle un especial recibimiento al mandatario que estuvo en manos del ELN por más de 2 meses. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. En una actividad de registro y allanamiento de un inmueble sobre la vía que conduce al municipio de Yuto a la ciudad de Quibdó, en jurisdicción del municipio de Latrato, cerca del puente San Murindó, finca conocida como La Represa, fueron capturados en flagrancia 3 integrantes de redes del narcotráfico y se logró la incautación de 127.5 kilogramos de pasta de base de coca. A la Policía Nacional, en labores de inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realiza un allanamiento en una finca, La Represa, que queda ubicada entre el municipio de Quibdó y Yuto. Allí captura 3 personas, las cuales portaban 2 armas de fuego, 2 pistolas 9 milímetros con 36 cartuchos cada una. Al hacer un registro a esta vivienda con los guías caninos, encontramos en unos cilindros de gas bajo tierra escondido 127 kilos de base de coca, la cual pues se encontraba camuflada y presumimos que iba a ser transportada a algún laboratorio para ser procesada y exportada a Centroamérica. ¿Cómo se enteran ustedes de esta operación? Se realizan unos seguimientos a unas personas que se encontraban aquí en Quibdó, los cuales no son oriundos de aquí de la ciudad, y pues causan alguna, digamos, sospecha a los policías de judicial e inteligencia que trabajan aquí en el departamento. Se hacen unos seguimientos y pues se logra llegar a esta finca, se registra y se encuentran pues los 127 kilos de base de coca. ¿De dónde eran las personas y la finca registra nombre de ellos? A ver, las personas eran oriundas de, 2 personas oriundas de Buenos Aires, Cauca, y otro era del de San José del Palmar. ¿Qué pasó con estas personas, coronel? Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tendrá que responder por la posesión de este estupefaciente y también de las dos armas de fuego que tenían en su poder. Los capturados responden a los nombres de Jefferson Everardo Orrego Sánchez, de 24 años de edad y oriundo de San José del Palmar, Carlos Julio Caracas Viveros, de 45 años, oriundo de Buenos Aires, Cauca, y Rubén Darío Fori García, de 33 años de edad, oriundo de Buenos Aires, Cauca, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Chocó, al igual que el material incautado, avaluado en más de 1.000 millones de pesos. CNC Noticias. Durante esta semana, Codechocó, en articulación con la SIJÍN, realizó visita de inspección ocular a las draguetas que se encontraban ejecutando minería ilegal en la fuente hídrica Chintadó, en inmediaciones del municipio de Latrato. Durante la visita se incautaron equipos destinados a esta actividad y se realizaron 3 capturas. La Corporación Autónoma Regional Codechocó, el día de ayer, en conjunto con la SIJÍN, realizó un operativo en la fuente hídrica Chintadó, la cual se encuentra ubicada a aproximadamente 300 metros del casco urbano del municipio de Atrato. Esto se realizó debido a quejas que se están presentando por parte de la comunidad, las cuales han llegado remitidas a la SIJÍN y al municipio de Atrato. Estos solicitaron apoyo técnico de la corporación. Al llegar al sitio se pudo evidenciar que se estaba realizando efectivamente la actividad de explotación minera sin ningún permiso. Se procedió a incautar los implementos cuales corresponden a draguetas. Se procedió a capturar a 3 personas, las cuales en este momento están a disposición de la Fiscalía, así como los implementos. Todo esto se debió a que la actividad se estaba realizando de manera ilegal, no contaban con los permisos correspondientes y estaban causando gran afectación al recurso hídrico, así como al recurso edáfico y paisajístico. Para la corporación, estas acciones se estarán realizando con mayor frecuencia en el departamento, ya que como autoridad ambiental deben velar por la conservación del patrimonio natural.
CNC Noticias. Lo que significa es ser ciudadano de Quibdó para el mundo. Son las personas que se comprometen con contribuir en el desarrollo de la ciudad y de vender, ser embajadores de la esencia de este pueblo en el lugar donde van. Y la doctora Norma se merece eso porque lo ha venido haciendo desde hace muchos años, tiene identidad y no ha dejado de venir a su tierra y conectarla con el mundo. Con estas palabras, la alcaldesa de Quibdó entregó oficialmente las cédulas de ciudadanos a la comitiva de Ghana, encabezada por el alcalde de Accra, Alfred Puige. My immediate thoughts are that I wish I had made this trip sooner than today. Lo primero que se me ocurre decirles es que me hubiera gustado hacer este viaje mucho antes de hoy. Because I come to Bogota all the time. Porque yo vengo a Bogotá todo el tiempo. And for a distance of only 35 minutes of flight, I should have come here later than today. Por una distancia tan corta como es 35 minutos, yo debería haber venido aquí ya antes. But I'm so happy that I'm here today. Pero estoy muy contento de estar aquí hoy. Because I see this community as my own community. Porque yo veo esta comunidad como mi propia comunidad. The people here represent my own community in Accra and in Ghana as a country. Las personas aquí representan mi propia comunidad en Accra como en mi tanto como en Accra como en mi país. And we are going to build this relationship, which is the essence of the mayors and leaders of African Alliance that we started 2 years ago. We are going to build this relationship together. Vamos a fortalecer esta relación juntos. Ese es el propósito de la alianza global de alcaldes y líderes de África y de descendencia africana. We are going to build a community and a relationship for economic empowerment, economic advantage. Vamos a fortalecer esa relación en cuanto a beneficios económicos, quality education, calidad en la educación, women empowerment, empoderamiento de la mujer, businesses, negocios, and advancement of the people of this community. El avance de las personas de esta comunidad. Por su parte, la alcaldesa de los quibdoseños dijo que con su homólogo se firmó un pacto de hermanamiento para acceder a convenios que aportarán al desarrollo de la capital chocoana. Y la visita tiene que ver con la posibilidad de firmar un acuerdo de hermanamiento para hacer intercambios a nivel educativo, a nivel cultural, para que hagamos más acercamiento entre estos pueblos nuestros y podamos realmente conocernos más. Vamos a firmar un hermanamiento. Ese hermanamiento va a permitir llevar adelante programas y proyectos a nivel de intercambios culturales, a nivel educativo, y miramos a través de esa relación qué otros intercambios surgen. El alcalde de Accra, capital de Ghana, Alfred Puige, está de visita oficial en Colombia con el objetivo de seguir consolidando alianzas y hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la Cumbre Mundial de Mandatarios Afro, que tuvo como sede principal en Cali en el mes de septiembre de 2013. The perspective of the Africans is that there is a tragedy that happened some time ago. La perspectiva de nosotros los africanos es que fue una tragedia que sucedió hace mucho tiempo. It's a historical event that took place. Es un evento histórico que sucedió. Where our people were taken out of Africa to the Americas. Donde nuestras personas fueron sacadas de África hacia las Américas. But I say that the time has come for us to put that event behind us. Pero yo siempre digo que es hora de que nosotros pongamos esos hechos ya y los archivemos. The time has come for us to work together for the common development of our people all over the world, wherever they find themselves. Es la hora de que nosotros trabajemos juntos para el bien común de nuestra gente, para el desarrollo de nuestra gente en cualquier parte del mundo. Realmente uno se eriza, aquí todos estábamos muy pendientes, estábamos todos muy emocionados de tener un hermano nuestro aquí, de ver que esa diáspora africana hoy, gracias a la globalización y a todo el desarrollo que ha tenido la humanidad, se ha ido poco a poco acercando para bienestar de los pueblos nuestros. Alfred Van der Puige es el presidente de la Asamblea Mundial de Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. Honorable Alfred Brenner Puig y toda su comitiva, que nos honran con su visita, la que servirá para construir lazos de amistad, solidaridad y hermandad, pues nos unen orígenes ancestrales, étnicos y culturales, ya que los que habitamos esta linda región
somos en su gran mayoría afrodescendientes, que luchamos palmo a palmo y día a día para construir la historia de un pueblo que ha sido golpeado, pero que cuenta con un capital humano responsable de resurgir y el enaltecimiento de la región. Con la Embajada de Colombia en Ghana y la Cancillería se inició un proceso de intercambio cultural y de estudiantes de educación superior y se inició un programa de enseñanza de español. Ghana está en el proceso de abrir la embajada en Bogotá. Por su parte, Colombia ya lo hizo en territorio africano. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos.